Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Si tú estás entrando a ver este video es porque seguramente te gusta el fútbol. No estoy entrando con mi saludo habitual de hola, ¿cómo estás, familia? Porque seguramente va a venir mucha gente que no está suscrita al canal y porque en realidad este es un contenido atemporal. O sea, todo el mundo le gusta el fútbol. Ahorita ya viene la fiebre del fútbol. Y precisamente porque ya viene la Copa del Mundo, yo me dispuse a hacer este video. Pero como yo ya estoy hasta la madre de esos videos pedorros que hacen y que nos quieren decir y no nos dicen nada, precisamente por eso yo me tomé a la tarea de hacer este pequeño documental de la Copa del Mundo de 1930. Y entonces, ¿de qué te va a servir esta Copa del Mundo? Bueno, fácil. Para que la próxima vez que vayas a una peda, o que estés con tus amigos, o que estés hablando con tu papá de fútbol, no vayas a decir una sandez y no vayas a decir una taradez. Aquí yo te voy a decir, realidad, toda la historia de lo que pasó en la Copa del Mundo de 1930 en Uruguay. Pero para poder llegar a ese dato de la primera Copa del Mundo, tenemos que empezar a conocer los orígenes. Y los orígenes se dan en los Juegos Olímpicos de París 1924. Son las primeras Olimpiadas que hacen un torneo de fútbol oficial. Y en ese torneo participa precisamente Uruguay. Y vamos a ver cuántas. Y vamos a empezar a desmenuzar desde París 1924 hasta la primera Copa del Mundo de 1930, y vamos a dar datos y detalles. El primer torneo de fútbol oficial se hace en las Olimpiadas de París 1924. En estas Olimpiadas participan 22 equipos, siendo solamente Uruguay y Estados Unidos los únicos dos equipos del continente americano que fueron representando a dicho continente. Todos los demás eran países europeos. Hay una anécdota, o la vieja historia habla, sobre que el equipo uruguayo, cuando se fue a participar en las Olimpiadas de París 1924, llegaron y en el entrenamiento el equipo de Yugoslavia los fue a ver, porque estaban hablando de que Uruguay, que venía un equipo sudamericano y que era un equipo muy cabrón. Entonces los yugoslavos los fueron a ver a un entrenamiento. Y cuando los yugoslavos llegaron, se dieron cuenta de que los jugadores de Uruguay pues no daban una. Daban malos pases, chocaban entre ellos, se tropezaban. Pero había un jugador que les llamó muchísimo la atención, que se llamaba José Leandro Andrade. José Leandro Andrade en Uruguay era un jugador de color. Y a él le llamaban la Maravilla Negra. Entonces, después de ver el entrenamiento de los uruguayos, dijeron, pues el único que vale la pena es la Maravilla Negra. Pero en realidad no nos representa y no nos va a generar ningún problema este equipo de Uruguay. Y Uruguay le gana a Yugoslavia 7-0. Les mete una goleada de judicial. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues se enfrenta las eliminatorias, en donde Uruguay se despacha a Estados Unidos, al anfitrión Francia, a Países Bajos, y juega la final de las Olimpiadas de 1924 contra el equipo de Suecia. Uruguay en realidad se convierte en el primer campeón de fútbol olímpico en la historia, y con una selección como representada por el goleador Pedro Petrone, logra conseguir el campeonato de goleo del primer certamen olímpico. Entonces, a raíz de que Uruguay gana las Olimpiadas de París 1924, todo el mundo empieza a voltear a ver a los uruguayos, y toda la gente empieza a decir, ¿quiénes son estos señores? Entonces, 2 años después, se hacen las Olimpiadas en Ámsterdam y participa Uruguay. Estas Olimpiadas fueron en 1928. Y aquí es donde la historia empieza a tomar matices, puesto que Uruguay
vuelve a conseguir el campeonato de Ámsterdam de 1928, echándose a Países Bajos, Alemania, a Italia y ganándole a Argentina en la final. Pero los argentinos y los uruguayos ya tenían mucho pique. Incluso este partido era el partido 103 en el cual ellos se enfrentaban. Y se jugó un partido de desempate. Y se jugó un partido de desempate en donde los uruguayos le ganaron a Argentina 2-1. Con ese campeonato olímpico de Ámsterdam. Y seguramente me vas a decir, ¿y qué chingados tiene que ver qué chingados tiene que ver las Olimpiadas del 24 y del 28? Ah, chiquitín, pues tienen que ver mucho, porque el presidente de la FIFA en ese año era el mismísimo Jules Rimet. Jules Rimet, como presidente de la FIFA, tomó la decisión de hacer un torneo mundial que, por medio de una copa que representaba a la diosa griega de la victoria, hizo un torneo en donde la copa Jules Rimet se le iba a quedar el primer país que consiguiera 3 campeonatos del torneo Jules Rimet, o sea, lo que ahora conoces como la Copa del Mundo. Y sí, se la llevó Brasil, pero bueno, ese no es el tema ahorita. El chiste es de que se organiza el torneo, el primer torneo de Copa del Mundo después de las Olimpiadas de Ámsterdam 1928. Y este güey dijo, ¿en dónde la hago? Entonces, todos los países de Europa levantaron la mano y dijeron, nosotros la queremos hacer, chingue su madre, vamos a hacer la Copa Jules Rimet. Y Jules Rimet dijo, no, espérense europeos, la vamos a hacer en Uruguay, por 2 razones muy sencillas. La primera razón es que Uruguay es el bicampeón olímpico de París y Ámsterdam. Y la segunda razón es porque Uruguay está ofreciendo patrocinar todo el torneo. Entonces, Uruguay está diciendo, ¿saben qué? Yo voy a subsidiar el primer campeonato de la Copa del Mundo. Porque evidentemente Uruguay estaba orgulloso de su fútbol. ¿Y qué pasó? Pues bueno, todos los europeos se encabronaron y dijeron, nosotros no vamos a ir a esa copa pedorra del mundo. Sin embargo, 4 europeos aceptaron la invitación. Uruguay se pone en marchas a la obra y en festejo al centenario de su independencia, construyen el Estadio Centenario en menos de un año. Y el ego de los uruguayos estaba tan grande y era tan cabrón que le pusieron a 2 de las gradas del Estadio del Centenario, una le pusieron Columbus y a la otra le pusieron Ámsterdam. Esto en representación a los 2 campeonatos mundiales en las Olimpiadas que habían conseguido previo al primer campeonato del mundo Jules Rimet. Uruguay aceptaba correr con todos los gastos del torneo. Por lo tanto, Jules Rimet dijo, esta es una oportunidad de oro. Hay aquí un pequeño hueco en la historia, en donde dice la leyenda que varios países europeos presentaron su candidatura para la Copa del Mundo de 1930. Como Italia, como Hungría, como Países Bajos, como España y como Suecia. Junto a Uruguay, el presidente de la FIFA estuvo más inclinado a la propuesta de los uruguayos. Todavía los países europeos tenían algunos pedos para realizar la Copa del Mundo. Por lo tanto, al final se la dejaron Uruguay. Pero, ¿en dónde viene esta anécdota? Pues los candidatos europeos declinaron su candidatura favoreciendo a Italia. Entonces todos los europeos dijeron, queremos que sea en Italia. Pero después de que Jules Rimet dijo que ni madre, pues todos los europeos dijeron, pues entonces no vamos. Y solamente fueron 4 equipos europeos. Fue Francia, fue Bélgica, fue Yugoslavia y fue Rumania. Aquí también hay un hueco en la historia. Francia asiste al torneo por la presión tan fuerte de Jules Rimet. Sin embargo, no acudió un jugador que se llamaba Manuel Anotal. Porque estaba encabronado, porque no se lo habían dado a Italia. Y tampoco fue el entrenador Gaston Barrieux de Francia.
Entonces no fue uno de sus mejores jugadores ni el entrenador. También Joe Rimet habló con el rey Carlos II de Rumania. Y el rey de Rumania obligó a su selección en participar a huevo sí o sí en esta Copa del Mundo de 1930. También Joe Rimet invitó a participar a los ingleses. Ninguno de los equipos europeos quería asistir a este torneo. Al final de todo este desmadre que les acabo de platicar, solamente asistieron 4 europeos: Francia, Bélgica, Rumania y Yugoslavia. Y por parte del continente americano participó Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, México, Paraguay, Perú, Estados Unidos y el anfitrión Uruguay. Al final participan en el torneo 13 países divididos en 4 grupos. El primer grupo conformado por 4 países y los otros 3 grupos conformados por 3 países. ¿Qué quedaron? De la siguiente manera. El primer grupo quedó conformado por Argentina, Chile, Francia, México, y así quedaron todos los partidos. El 13 de julio de 1930, el primer partido es Francia-México, en donde Francia gana 4-1. Este partido tiene la relevancia por ser el primer anotador de la Copa del Mundo, Laurent Zlatan. Sin embargo, México queda en el último lugar del torneo. Juega Yugoslavia, Brasil y Bolivia. Yugoslavia ganándole a Brasil, endosándose a los bolivianos, y Brasil ganándole a los bolivianos. El grupo queda de la siguiente forma: Yugoslavia primero con 5 puntos, Brasil segundo con 3 puntos y Bolivia hasta el fondo con 0 puntos y menos 8 goles. El grupo 3 queda conformado por Uruguay, Rumania y Perú. Y obviamente, pues los uruguayos se vacunaron a Perú y se vacunaron a Rumania. Y Rumania le ganó a Perú. Estaba medio muy raro el sistema de competencias, el sistema de competencias de la Copa del Mundo. Por esa razón, Uruguay pasa. Y en el grupo 4, Estados Unidos, Paraguay, Bélgica conforman el último grupo, donde Estados Unidos le gana a Bélgica y a Paraguay, y luego Paraguay le gana a Bélgica 1-0, y pasa a Estados Unidos en primer lugar con 4 puntos, 2 partidos jugados, 2 juegos ganados, 6 goles a favor y 6 goles en contra. En ese tiempo, en 1930, las victorias valían 2 puntos, el empate valía 1 punto y la derrota eran 0 puntos. No es como las mamadas de ahora, que el que gana tiene 3 puntos. Y asimismo se van directamente a las semifinales. Qué loco, ¿no? Argentina se vacuna a Estados Unidos y Uruguay le gana a Yugoslavia 6-1. Y entonces la primera final de la Copa del Mundo es Argentina-Uruguay. Y asimismo, Uruguay le gana a Argentina 4-2. También sé que me vas a decir, ¿no has pasado goles, no has pasado imágenes? Pues claro que sí, te los voy a pasar, obviamente. Pero primero les tengo que dar estos datos y de aquí nos vamos a la cronología de la Copa del Mundo ya como tal, analizando todos los goles y las cuestiones históricas del torneo. Y una, es bien importante decirles que después de la derrota de los argentinos contra Uruguay en 1930, Argentina dejó de participar en torneos de fútbol mundial durante 30 añotes. 30 años estuvo Argentina ardida de la Copa del Mundo que le ganaron en 1930, perdón, la Copa Jules Rimet, y de los Juegos Olímpicos de 1928 en Ámsterdam. Los uruguayos habían vacunado a los argentinos los últimos 2 torneos consecutivos. Y bueno, vamos a ver los goles. También comentar que en este torneo de fútbol se metieron 70 goles. Uruguay metió 70 goles en 1930, empatando con goles a Italia en 1934.
Y que muchos dirán, sí, Poncho, pero es que en Rusia se anotaron 169 goles, Brasil se anotaron 171 goles. La verdad no chinguen. En ese tiempo, Uruguay en 1930 participaron 13 selecciones, no participan las 32 selecciones que participan hoy. Es decir, más partidos, más goles, por sentido común. Aquí les dejo los goles, nos vemos, que tengan buen día. One to contain four teams: Argentina, Chile, France, and Mexico. Qualification was decided by the group's final match, contested by favorites Argentina and Chile, who had beaten France and Mexico. Argentina won 3-2-1 and advanced to the semifinals. The second group contained Brazil, Bolivia, and Yugoslavia. Brazil, the group seeds, are the favorites to progress.
In the group's opening match, Brazil unexpectedly lost 2-1 to Yugoslavia. Bolivia had never previously won an international match and they did it. Yugoslavia qualified for the semifinals. Hosts Uruguay were in a group with Peru and Romania. Because of construction delays at Estadio Centenario, Uruguay's first match was not played until 5 days into the tournament. The hosts won a tight match against Peru 1-0. Uruguay subsequently defeated Romania with ease, scoring 4 first-half goals to win 4-0 and qualify for the semifinals. The fourth group contained Belgium, Paraguay and the United States. The large score of the American victory against Belgium has really surprised the experts. With the United States having secured qualification, the final match in the group was a dead rubber. The four group winners, Argentina, Yugoslavia, Uruguay, and the United States, moved to the semifinals. The now traditional third-place playoff was not established until 1934. The resounding wins in the semifinals meant the final was a repeat of the matchup in the 1928 Olympic final.
close till I get up. Time is barely up.